Una jornada intensa. Arrancaron como a las 9 de la mañana, nos estaban mandando las primeras fotos y la primera información y terminaron como a las 6 de la tarde. Pero bueno, después vamos a hablar del tema. Está en línea la legisladora, justamente Adriana del Agua. Hola Adriana, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto de compartir la audiencia con ustedes. Bueno, gracias. Bien, trabajando desde acá y siguiendo, bueno, toda esta situación difícil que estamos atravesando, pero siempre con trabajo y mucha esperanza que vamos a salir de esta todos juntos. Vamos a dejar por un ratito la sesión de ayer, después hablaremos porque me parece que es importante lo que ocurrió en los últimos días. Se comenzaron a entregarlos aquí en el Bolsón, concretamente, los primeros créditos al turismo, estos créditos a tasa cero que resultan fundamentales para los prestadores en este momento, donde lamentablemente por la temporada turística que no pudimos disfrutar, la están pasando en algunos casos bastante complicado. Así que, bueno, se entregaron en un principio 15 créditos, Sí, Adriana. 15 créditos. Bueno, esto es, quiero contar que ante toda esta situación tan difícil que está atravesando el sector, que es el sector más golpeado, digamos, de servicios, al no tener este movimiento de turistas, por una firme decisión de la gobernadora, sacó esta línea de créditos específica, que más o menos, sí, ronda en 150 millones de pesos, para el sector turístico específicamente. La verdad que creo que ayer, antes de ayer, vino el secretario de Turismo de la provincia, esto lo trabajó Turismo, el CFI y el CREAR, donde en el Bolsón se entregaron los 15 primeros créditos, que son créditos a tasa cero. Esto también tiene ciertos requisitos, como bueno, aquel que tiene empleados, no tiene empleados. Acá generalmente en el Bolsón lo que pasa es que son pequeñas pymes familiares, también eso fue contemplado. Bueno, la ministra de Turismo conoce muy bien la realidad del Bolsón, la realidad turística, está trabajando también fuertemente con la Cámara, la Secretaría de Turismo, y es así que se entregaron los primeros 15 y la semana que viene se firman los nueve, no se entregaron, sino se firmaron los contratos. Y la semana que viene sería la segunda acta donde también se van a entregar los próximos créditos para el sector. Hay distintos sectores, agencias de viaje, transportistas, ligados al turismo, gastronomía, después alojamientos, por supuesto. Así que la verdad que estamos contentos porque este es un esfuerzo más que hizo también el gobierno de la provincia de Río Negro en ayudar al sector, un sector tan golpeado como el que viene, o sea que Sí, no es una incertidumbre, es digamos, tal que no cual. sabemos cómo Adriana, vamos a salir, ¿sí? se viene complicado. Adriana, ¿a quiénes pueden acceder a este tipo de créditos? Todos los prestadores de turismo que estén habilitados como tal. Que los que están relacionados a la actividad, donde se compruebe que hacen una actividad turística, y después los que tengan menos de 10 empleados. Los que tengan más de 10 empleados, hay otras líneas de crédito. Ah, menos de 10 empleados, está bien. Sí, menos de 10 empleados, porque la verdad que está apuntado más que nada a las pequeñas pymes. A las empresas más familiares. Por ejemplo, a los que no tienen empleados, también se les otorgó hasta 150 mil pesos. Y de ahí en más, los que tienen más empleados van a ser los posteriores también que se les van a entregar hasta 400 mil pesos. Esto es, recién dentro de un año empiezan a pagar y sin interés. O sea, es una ayuda muy importante. Que bueno, que la verdad que muchas veces el prestador o todos piensan sacar un crédito, bueno, es como endeudarse, pero esto es, hay que pensarlo que es una ayuda para pagar los servicios, ayudar a pagar a los empleados, bueno, todos los gastos fijos, los servicios de luz, gas, luz, agua. Todo lo que tiene un servicio turístico, y la verdad que tuve la oportunidad de hablar con algunos emprendedores y estaban contentos. Esta línea que sacó específicamente el gobierno de Río Negro para el turismo, sobre todo para la zona más afectada que fue la nuestra, porque nos agarró justo en la temporada de Semana Santa y bueno, y ahora la temporada de invierno.
y también un 15% de ese dinero también para otros destinos turísticos, en, por ejemplo, la costa atlántica, ¿no? Claro, claro. Pero está afectado fundamentalmente a nuestro, digamos, a nuestra región, pero la verdad que la realidad económica del sector es, bueno, preocupante, por eso hay que buscar todas las herramientas como para poder ayudarlos, ¿no? Y van desde los 150 mil pesos a los 400 mil. Hasta 400 mil. Hasta 400 mil. Esa es la ayuda. Y quiero aclarar que nosotros hicimos mucha promoción de las distintas áreas del gobierno, más nosotros como legisladores ayudando también a difundir. La inscripción fue por la página del CREAR del 15 al 24. Era muy accesible para poder, digamos, ingresar. Y después se hace una evaluación, digamos, no es tan engorrosa esta línea de crédito, fue bastante fácil. De acuerdo a los datos que se pedían en la plataforma, ¿no? ¿Y cuántos, después, sí, cuántos pidieron aquí en el bolsón, Adriana, como para tener una idea? Y más o menos, yo creo que 40 intentaron sí, ingresar, uh-huh. Algunos cumplirían con la documentación o no, pero vamos a llegar a un, no sé si a esa cifra, pero la semana que viene, que yo no sé cuántos faltan, pero la semana que viene se van a entregar más. Uh-huh. Y si aquel que se inscribió y bueno y no tuvo respuesta, o realmente dice fue aceptado o no aceptado, bueno, que se ponga en contacto conmigo y vemos a ver cómo, qué pasó para darle una respuesta también, bien, ¿no? Muchas bien. Veces, porque la angustia, yo entiendo la angustia del prestador, muchas veces las ayudas tardan. Después estaban también las APTUR, que eso es era un subsidio de Nación, que también ahí la Cámara de Turismo con el Ministerio de Turismo trabajaron bastante en los que quedaron afuera y no recibieron la ayuda, y sé que ahora la van a recibir, que es de 50 mil pesos, 30 mil les entregaban en una primera etapa y 20 mil con una previa capacitación. Pero estas ayudas están pensadas, están trabajadas, los recursos económicos son escasos para todos, entonces hay distintas áreas también que están afectadas, pero el sector turístico fue el más golpeado al tener en cuenta que no hay movilización ni tránsito turístico y las fronteras Adriana, están cerradas. Adriana, ¿es plata exclusivamente de la provincia? Sí, o sea, es el CFI, el CREAR, sí, con el Consejo Federal de Inversiones, sí, claro. Con la provincia de Río Negro, pero bueno, yo siempre recalco esto, un gobernante puede tener una decisión política fuerte, comprender la realidad que estamos viviendo, que bueno, lo fundamental es el tema de la salud, pero está golpeando lo económico. Entonces, la decisión que tuvo la gobernadora, nosotros declaramos la emergencia turística también en la provincia, la zona de desastre, también en la zona de desastre turístico en la cordillera, claro, con Adriana, herramientas, sí. No, con respecto a esto, hola. ¿Qué tal? Buen día, Pedro, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Adriana, justamente hoy la Cámara de Turismo de Bariloche y todas las instituciones que la componen manifestaron su preocupación tanto al Ministerio de Transporte, a Mario Meoni, y al Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lemens, por estos anuncios, ¿no? Donde se va a restringir un poco más la actividad turística y comercial, y están pidiendo, sobre todo, una urgente apertura de rutas terrestres y aéreas, ¿sí? Digo, más allá de los subsidios y el acompañamiento, que hoy es un esfuerzo enorme que está haciendo la provincia de Río Negro, ¿se puede visualizar otro tipo de gestión como para reactivar de alguna manera estas actividades tan golpeadas? El tema es, bueno, es un tema muy complejo, es muy delicado. Esto uno se rige también por, digamos, los decretos nacionales. Los especialistas en el tema de salud, estamos en un pico de la enfermedad, digamos, del virus. Realmente creo que, bueno, los gobiernos, tanto las provincias como el gobierno nacional, están trabajando, pero no dan ningún tipo de señal, digamos, o para apertura, porque, bueno, la realidad es particular en cada lugar y también en la provincia de Río Negro también es particular en cada pueblo, en cada ciudad. Así que hay que ser muy cuidadoso porque antes que nada es la salud de la gente. El gobierno tiene que pensar en la salud y bueno, y también está lo otro que corre paralelamente, que es la parte económica, porque hay muchos
que viven directamente de la actividad. Por eso la ley que se votó ayer en el Senado de la Nación, que la verdad que a mí como, tan afín al sector que siempre estoy, la verdad que el aporte que hizo nuestro senador Alberto Beternec, más otros proyectos que también estaba de Silvina Larraburu también, que había presentado un proyecto acá de Bariloche y demás, lograron un consenso con todos los senadores, pensando que, bueno, la actividad está muy golpeada. Entonces sacaron un proyecto de ley bastante con media sanción para la reactivación y para también cómo poder utilizar medidas que sirvan. Ellos no lo llaman de emergencia, sino de asistencia, porque se presentaron distintos proyectos de emergencia turística y los senadores, o el gobierno decidió que tenía que ser de otra manera, con un proyecto que presentó el Ejecutivo, y se fue ayornando con estos proyectos que se fueron incorporando, ¿no? Pero lo que vos particularmente me preguntás... Siendo el momento de pedir, no, de reclamar, claro. Todo en Bariloche, que entiendo, tiene tantos casos, ¿no? Yo entiendo el reclamo, entiendo, porque lo vivo todos los días con distintos prestadores que nos llaman, que nos preguntan. Estoy en contacto permanente con la ministra. Se están haciendo todos los esfuerzos, pero eso no depende de nosotros. Depende de quien maneja las políticas públicas en cuanto a salud y en cuanto a la apertura de actividades, que realmente y la gobernadora también trabaja en base a los acuerdos y decretos que salgan de los gobiernos del gobierno nacional para ir transitando, y sobre todo, algo que nosotros no podemos manejar y que nadie conoce demasiado tampoco. Sí, en este sentido, en función del esfuerzo, ¿la gobernadora les pidió a los legisladores algún esfuerzo, digamos, algún tratamiento específico, algún proyecto de ley, justamente para poder no solo paliar económicamente, que es lo que venimos hablando, sino también a nivel, prevención? Porque, bueno, como decíamos, San Carlos de Bariloche, si bien estos últimos días tuvo mejoras en sus resultados, tuvo un crecimiento de contagios muy grande. Desde la legislatura, o sea, en realidad, desde el Poder Ejecutivo, ¿les están pidiendo a la legislatura también un acompañamiento desde otro lado, que no sea solamente a partir de leyes económicas? No, y nosotros nosotros permanentemente tenemos reuniones con el Ministro de Salud, con distintas áreas del gobierno. Ahora nos están pidiendo acompañar también una campaña que se llama Compromiso y Esperanza, que tiene que ver con la protección, o sea, y la responsabilidad individual. Yo sé que a mucha gente por ahí no se siente cómoda con esto, porque no es responsabilidad solamente del Estado, es la responsabilidad de una sociedad donde nos están advirtiendo que hay un virus que está circulando y que nos debemos cuidar, que debemos respetar las normas, nos gusten, las compartamos, no las compartamos, pero me parece que de esta vamos a salir todos juntos si nos cuidamos. Por eso es importante que uno se imaginaba tiempos atrás que la libertad es tan importante, el disfrutar con la familia es importante, el disfrutar con los amigos es importante, pero bueno, esta realidad que hoy nos toca atravesar nos hace reflexionar en cómo podemos cada uno de nosotros colaborar, y me parece que ni siquiera la utilización política de partidaria, ¿no? Ideológicas de un lugar o del otro ayudan a que la sociedad se sienta más tranquila. Adriana, lo que nosotros tenemos que hacer es transitar esto y, bueno, ir buscando todas las herramientas y ayudar. Yo tengo ese propósito. Adriana, volviendo ahora sí a la sesión de la legislatura, que fue bastante extensa. Podíamos ver en vivo en algunos tramos, discusiones importantes que se dieron, y sobre todo porque hubo unanimidad prácticamente en varios de los proyectos que se trataban, estuvo bueno. Y me sorprendió este proyecto de modificar el código contravencional para habilitar multas en el caso de hostigamientos y agravios a personal público. Estamos hablando de la policía, de salud. ¿Esto cómo surge? ¿A partir de qué? Y esto surge porque esto fue un proyecto del legislador Pica y Valdebenito. Valdebenito es una enfermera que es legisladora actualmente y conoce mucho de la realidad de la salud.
y muchas veces, digamos, ha pasado de agresiones o de falta de consideración o de malos tratos, de malos modos, tanto al personal de la salud como al personal de la seguridad o al personal que se le llaman esenciales, para poder buscar las formas dentro del código de convivencia que tenemos como sociedad, porque para eso existen las leyes, hay códigos de convivencia y de buenos actos entre el ciudadano y el que tiene que cumplir una función, porque el que cumple una función de salud, la verdad que es el que está en la trinchera, la policía está en la trinchera, seguridad también vial, el espíritu fue ese, porque han pasado casos que han llegado a oídos de los legisladores, entonces es una manera también de cuidar al personal que hoy le toca, que también tiene miedo, que tiene temores, que tiene angustia, que tiene familia, esto nadie lo pidió, ni nadie eligió, ni a nadie, a ningún gobernante le guste, se siente cómodo pasando por una situación como esta, pero hay que afrontarla y sobre todo respetar el trabajo de cada uno de los empleados públicos que llevan adelante la parte esencial y del contacto con la realidad de todos los días. Ese fue el espíritu del proyecto. En un principio habilita multas. Bueno, supongo que dependerá obviamente del caso. Sí. Si hay agresión física ya pasa por otra instancia judicial. Pero en un principio establece multas. De 500, en un principio la multa mínima es de 500 pesos ante algún tipo de agresión verbal, malos tratos o lo que fuere. Uh-huh. Y ahí sube. Digamos, ¿no? Que me pareció sumamente importante. Ayer tratamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tiene como todas 10 ahí. Leyes, más o menos. Sí. 10 leyes. Sí. La verdad, de distintos temas, muchos relacionados a los derechos humanos, también, que bueno, con sobre todo. Esto que crea nuevas figuras penales relacionadas al respeto y a la tolerancia, ¿esto está incluido dentro de este proyecto que mencionábamos recién? Sí, sí. Uh-huh. Lo que vos, al proyecto de PICA, de sí, Lucas PICA, sí. Sí, también. Y después hemos también declarado también el nombre y la imposición del nombre a Antonio Torrejón en lo que es el centro de la lobería en Viedma, bueno, un reconocido trabajador del turismo, claro. Que ha dejado uh-huh. tanto en la historia del turismo también. Después muchos proyectos también relacionados, como te decía, a los derechos humanos, al lanzamiento del programa de fortalecimiento de acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. También ese fue votado todo por unanimidad. Después también otro relacionado. Quería contar, si me permiten, que también presenté un proyecto que tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio. Fue un proyecto de comunicación que hice, de declaración, respecto a una articulación público privado, si se quiere, que es el Banco Patagonia, la Fundación Nobleza Obliga y el CREAR, donde ellos hace 5 años vienen haciendo concursos para promocionar y acompañar a distintos creativos, a distintos emprendedores que tengan ideas y proyectos y se puedan consolidar esos proyectos a través de capacitaciones y premios como un incentivo a lo que es la responsabilidad social empresaria, y que la verdad que con esto de la pandemia se han anotado muchísimos emprendedores con ideas que tienen, y bueno, tanto la Fundación Nobleza Obliga como el Banco Patagonia y como el CREAR van acompañando el proceso de esos proyectos, y la verdad que han salido realmente interesantes pymes en distintas zonas de la provincia, y es una manera de acompañar también a incentivar en este momento, claro. En este momento también, tan difícil, también ¿no? Bueno, Adriana, por hoy no tenemos más tiempo. Gracias por habernos atendido. Después vamos a estar repasando en detalle algunos de los otros proyectos en los que se trabajó ayer y que finalmente quedaron aprobados por unanimidad. En realidad fue la séptima, ¿no? La séptima sesión, virtual. Virtual. Es una manera de acostumbrarnos todos
Creo que hasta hay que, la verdad que el equipo técnico de la legislatura nos está acompañando mucho. También una gran observación del presidente de la legislatura, que tiene que estar mirando todas las pantallas cuando se vota, y estar atentos a que estemos todos y demás. Pero creo que todos los legisladores de las distintas bancadas están a la altura de las circunstancias, estamos trabajando, estamos acompañando a la sociedad también. Y bueno, y sigo diciendo que se pueden conectar conmigo a través de mis páginas, Adriana del Agua, en Facebook, en Instagram o en Twitter, donde, bueno, cualquier inquietud, ahí acuden y él también me acompaña como para ir contestando. Bueno, gracias, bueno, Adriana. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Fue la quinta, en realidad, que se lleva a cabo de este modo de teleconferencia. Así está trabajando. Bueno, otra de las cosas que se aprobó ayer fue un reconocimiento a Tati Almeida, una madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Entre tantos proyectos que se trataron ayer, la mayoría, bueno, también lo resaltó el vicegobernador Alejandro Palmieri, titular de la legislatura, justamente que fue muchísimo tiempo de deliberaciones, pero que fueron aprobados por unanimidad la mayoría de los proyectos. Los más importantes, estos que crean nuevas figuras penales vinculadas al respeto y la tolerancia, sobre todo en este contexto de pandemia, a los trabajadores de salud y de la policía.